Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Leona, vamos a jugar jungla con ella. Hace bastante tiempo que no juego con Leona jungla. He estado jugando unas partillas para practicar un poquillo. Pues ya ni me acordaba, madre mía. Vamos a ver, Rebe. ¿Rebe dónde? Bueno, a ver, ¿dónde está Rebe? ¿Quién es ese jungler muy guapo y sexy? No, venga, fuera cachondeo. Sí, lo es. Vamos a jugar contra Nasus, Vayne, Orianna, Thresh y Xin Zhao. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Con W. Leona hace bastante que no la juego en la jungla, como digo. Es un personaje que, siendo sinceros, esta Season 5 no lo he jugado. Pero sí, bueno, dice, soy plata y me ponen contigo. El emparejamiento de Rito. A mí me habían puesto con Challengers y todo. O sea, cuando no estaba ni en diamante, creo que fue. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Esto es más random que Randorín. ¿Sabéis quién era Randorín? Vamos a empezar por aquí, al W. Vamos a llevar una Leona de AD. Mitad, bueno, off tank. Va a ser mitad tanque, mitad daño. Y vamos a subirnos todo al W, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es gankear ahí a full sin parar. Nos pondremos botas de velocidad 5. Y al cuello. Venga. Tiamat, ¿eh? Tiamat es otra cosa que voy a hacer porque Leona con Tiamat está bastante bien por una razón. Resetea el autoataque con la Tiamat y con la Q también resetea el autoataque, con lo cual puedes resetear el ataque dos veces. Venga, vamos aquí. Toma, Chain Stun ahí. Al que más le podemos... Hostia, cómo se ha ido el Nasus ese, ¿no? Al que más podemos joder, yo creo que es a Orianna, ¿no? Orianna la podemos hacer un poco polvo. Vamos a junglear contra Xin Zhao. Uf, madre mía. Xin Zhao nos puede dar por culete. Vamos a ver. Resistir y luchar. Siempre me ha gustado Leona. Ha sido un personaje que siempre me ha gustado. Lo jugaba en la Season 2 cuando salió, recuerdo, en top. Lo jugaba muchísimo en top. Pero mucho, ¿eh? Subía. Recuerdo que la Season 2, que es cuando empecé a jugar Ranked y tal, subía oro. Bueno, mi primera temporada jugando en Ranked y subí a oro. La verdad es que bastante contento. Pero subí a oro con Leona. Subí a oro con Leona y con Warwick. Leona y Warwick. Leona y Warwick. Non-stop. Siempre en top. No jugaba tanto jungla por aquel entonces. Solamente jugaba a saco en la jungla. Y algún que otro más por ahí. No estaba Vi ni ninguno de estos. Pero sí, jugaba a saquete. Y gracias a saco, Leona. Leona top, ¿eh? Y Warwick Top, que estaba rotísimo Warwick Top. Warwick Top era un exageramiento. O sea, yo no sé cómo coño no nerfearon por aquel entonces a ese Warwick, que era algo impresionante, ese personaje. No sé yo si voy a poder hacer esto. Sí, puedo. Ahora os explico un poco cómo voy, porque es curioso cómo voy con Leona. Vale, perfecto. Vamos a coger explorador, no nos vamos a meter cosas raras porque es lo que necesitamos. No llevo runas de armadura. ¿Por qué no llevo runas de armadura cuando en la jungla son muy necesarias? Como ya sabréis, somos full de pociones porque las necesitamos. No llevo runas de armadura porque Leona tiene armadura gracias a su eclipse. Y fuésemos a decir que estamos en línea, que lo tienes que expandir y todo el rollo, pero con Leona siempre lo tienes. Ya sabéis que el escudo de Leona funciona de la siguiente manera: tú lo usas y si da a los enemigos, se pone durante 3 segundos más, ¿vale? De lo que ya lo tienes cargado. Entonces, al tener tanta armadura con el eclipse, que además es lo que nos vamos a maximizar en la jungla, pues no necesitamos más armadura en runas. Y por lo tanto, voy full vida en runas amarillas, ¿vale? En las amarillas. Llevamos 70 y pico vida. Es mejor vida que armadura con Leona. Bastante mejor. Vale, primer gank de aquí del Xin Zhao, primera sangre. Ok. Cuidado que ahora va por esta. Y mira dónde ha puesto el cuerpo. Esta me hace la competencia a mí poniendo guard, ¿eh? No va a haber guard, va a venir Xin Zhao. Cuidado que está ahí Xin Zhao fijo. ¿Cómo se nota que me conoce? Mira qué guard ha puesto, el rebe guard. Puede estar Xin Zhao, ¿eh? Nos la puede liar.
¿Katarina? ¿Katarina? Ah, guay. Bueno, era una kill que era para nosotros, easy, yo creo. Y se ha convertido en una doble kill para ellos. A ver si me da tiempo a meterle la Q antes de que él me tire algo más. Nada. Bueno. Pues nada, gente. ¿Qué queréis que os diga? Era una kill para nosotros, se ha convertido en una doble para ellos. A ver si por lo menos se llevan así, Zao. Bueno, de acuerdo. No me llevo asistencia, en serio, madre mía. Vamos a ver. Pillamos esto, pillamos botas, es importante las botas. Esto nos va a joder muchísimo esto, pero bueno, vamos a ver. Ay, si se ha caído, ¿por qué se ha caído justo en el GAN, tío? O sea, quiero decir, ¿por qué ha ido al GAN? Se tenía que haber quedado ahí, ¿no? Bueno, en fin. A ver si podemos gankear aquí abajo. Bueno, arriba, coño. Vamos ahí. Vamos a intentarlo por aquí. Nos matamos, ¿eh? ¡Doble! Doble ahí. Tenemos un problema porque Katarina se ha caído. Lleva media hora FK ahí en mid. Es que nos va a joder un montón la partida. Nos va a joder una barbaridad de esto, ya veréis. Pero una barbaridad, tío. Porque es que me jode porque ese killer era nuestro, coño. Orianna había tirado ya el flash. Es que me jode un huevo, tío. Sinceramente. Era nuestro y de repente se ha convertido en una doble kill. Joder. Qué mal, ¿eh? Bueno, cosas que pasan. Buen nivel 6. Vamos a por el blue. Podríamos ayudar un poco a Riven. Arriba. Que, hombre, Riven es el counter de Nasus. Pero Nasus. O sea, era full tanque. Y al final en el late. Da igual, ¿sabes? El counter da exactamente igual cuando llega el late. Pero sí, en línea le puede joder. ¡Qué buena! ¿Habéis visto? Se ha tirado la E justo cuando le ha tirado la Q y se ha quedado uno de vida. Sí, señor. Qué buena, ¿eh? Vale. Katarina muerta. Uy. Pero ¿por qué se ha muerto? ¿Por qué ha hecho Kaylin un 2 contra 1 si Soraka no estaba? Madre mía. Bueno, a ver, lo primero que vamos a pillar nosotros yo creo que va a ser... lo diré. Algún día lo diré, no os preocupéis. Las botas de velocidad 5 sería lo suyo. Vamos a hacer esto. A ver, Soraka. Me ha quitado esto sin Zao. A ver, Soraka, si no se quedáis sola y la joden o la divean o algo, porque como no está Caitlyn, vamos a ir para abajo. Igual puedo pillar yo vida aquí. Se van a base, ¿no? Sí. Vale. Vamos a quedarnos. No, 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 no. Nos quedamos, nos quedamos. Vale. No quería tirar el ulti. Porque me iba a llevar asistencia, pero le iba a matar. Iba a hacer KS. Llevo 2 kills. Es más importante que se lleve nuestra kill. Esa tía. Podríamos hacer el dragón, ¿eh? Yo creo que podríamos, sí, viene.
No va a ser buena idea. Como venga sin Zao, viene sin Zao. ¡No! Está uno de vida, perfecto. Voy a poner aquí para que no me vean. A ver si los mata Katarina. No puedo entrar, ¿eh? Voy a salir por aquí para no gastar flash. Venga, coño. ¡Fuera! Sí, señor. Ha sido un worth de la hostia. Sí, señor, Katarina, coño. Te has redimido ahí. Muy buena. Es worth para nosotros. Venga, perfecto. Sí, porque se ha complicado mucho. Joder, mirad la de pasta que tenemos. Sabéis lo que puedo hacer, ¿no? Creo que me puedo pillar la Tiamat ya de golpe. Me gusta la Tiamat con... Bueno, Riven, estamos un poquito ocupados aquí abajo. No sé si te das cuenta. Voy a pillar esto también. Cuidadín. Vale. No tengo para la capa. Además necesito otras cosas antes. Pero me pillaría la Tiamat, ¿eh? Para resetear el ataque dos veces, que es algo que me gusta mucho con Leona. Y botas de velocidad 5. Esto es muy importante. Leona es actualmente, yo creo que está mejor que Alistar, por ejemplo, en la jungla. O sea, una Leona es el Alistar de la Season 2, 3. Que ese Alistar que se usaba muchísimo, no sé si lo recordáis. Lo nerfearon bastante para la jungla. Bastante. Y ahora la Leona es esa Alistar. Entonces nos pillamos e intentamos imitar lo que hacía Alistar. Pillar botitas de velocidad 5 y gankear todas las líneas en todos lados. Es lo que hay que hacer. Vamos, vamos. Madre mía, que se va a liar. Mírate, la que se va a liar ahí. No se han visto porque tienen cuarto, seguramente. Sí. Vale, bueno, no pasa nada. Vamos al red. Y ahora podemos resetear el ataque, como podéis ver, dos veces, con lo cual hacemos cuatro ataques, ¿vale? No cuatro ataques, sino que hacemos un ataque con escudo y un ataque con Tiamat. ¿Vale? Es lo que mola. Vamos a tener que ir al top al final porque Riven está perdiendo 1-3 contra Nasus. Bueno, nosotros hemos tenido mucho trabajo abajo y no hemos podido pisar el top todavía. No creo que se lo haga. Puta Leona. Qué rota, coño. Está aquí. Aquí, coño. No tiene nada. Buena. Estaba clarísimo. Si no lo ves pasar, es que se ha quedado ahí. Vale, buena. Vamos. Tiramos esto. Lo siguiente, yo pillaría capa de fuego. O el coloso. ¿Queréis pillaros el devorador para junglear antes? No es necesario. Hay mucha gente que se pilla el coloso. Antes tenías Mardret y sí, te iba, era la hostia, pero las Mardret la pillabas nada más empezar. Sin embargo, ahora el coloso nos va a dar bastante vida. Ya os he dicho que Leona la vida es muy buena con ella porque la armadura nos lo da Eclipse, ¿vale? Así que nos vamos a pillar el coloso y luego ya capa de fuego.
Y realmente no vas a necesitar el devorador porque vas a limpiar muy muy rápido. Además, no necesitas casi la velocidad de ataque. Mira que llevo velocidad de ataque, pero es para los niveles iniciales del personaje. Pero necesitas porque puedes hacer esto, ¿veis? Autoataque, la Q, autoataque, Tiamat, autoataque. Y entonces limpias muy rápido. Haces 4 golpes en menos de 2 segundos. Y no vas a necesitar prácticamente la velocidad de ataque. Que además, la velocidad de ataque antes, con la Mardreth antigua y tal, que hacía daño y todo el rollo, bonificado por cada golpe. Bien, ahora, caca. Estás inzado en mid, es hora de divear, gente. Es hora de divear. Adiós. Es hora de divear, estaba claro, ¿no? Vamos por aquí porque realmente no tengo claro. Y ahora lo que hay que hacer es el Drake, que sale en nada, ¿eh? A ver, el Blue. Lo tiene, vale, guay. Venga, gente, vámonos ese dragoncete. Está rota Leona y punto. Toma, toma reseteo, toma reseteo. Vale, a ver. ¿Qué pillamos? Vamos a pillar este camp. Pillamos para el ward. Nos damos una vuelta ahora por aquí, por el top, yo creo. Aunque podríamos ir a comprar algo ya, por lo menos un poco de vida. Nasus, ¿cómo va? Joder, ¿cómo ha recuperado Nasus? Qué barbaridad. Ha recuperado una barbaridad ese tío. Cago en la puta. Asco la Leona, por Dios. Es que es stun. Te cojo, te paro. Stun. Te reseteo el ataque, te reseteo el ataque, te reseteo el ataque. Necesitamos objetivos. Tenemos dos dragones, pero torres, deberíamos de pillar alguna más. Una torre de tier 2 deberíamos pillar ya. Vamos a pillar la capa de fuego, lo primero. Ah, por cierto, una cosa, me olvidé deciroslo. Bueno, la cagué en un vídeo, pero porque siempre me pasa lo mismo, tío. Tantos putos cambios. ¡Buena! Joder, qué buena Gatling, la virgen. ¡Qué buena! ¡Uf! Una de vida, ¿eh? El flash del poder ahí en la boca. Como digo, no sé si recordáis que con Nasus me hice. A ver, este ítem, ¿vale? Antes era el Golem, que se llamaba. Es igual, simplemente que ahora se llama Coloso. Y antes daba un 20% de vida adicional de los ítems que tú tenías. 25, no sé si era 20 o 25, no me acuerdo. El caso es que tenía la costumbre de. Claro, cuando hicieron ese cambio me ponía las botas de Mercurio. Esto da tenacidad y no se estaquea con las botas de tenacidad. Y el otro día, creo que fue en el vídeo de Nasus, me puse este ítem y las botas de tenacidad. Eso no se puede hacer, ¿vale? No lo hagáis. Simplemente que a mí se me olvidó en ese momento por el tema de que antes no daban tenacidad. Ahora vuelven a dar tenacidad. Está realmente como estaba antes el golem, antes de que pusiesen eso el 25% de la vida. Entonces no os pilléis botas de tenacidad. Con lo que sí podéis pillároslo es con el esto, con el elixir de hierro. Esto sí se estaquea, ¿vale? Y la pasiva de Irelia, por ejemplo, también se estaquea. Entonces, Irelia con este elixir y las botas Mercurio puede ser inquiteable. O sea, es una cosa increíble. Buena gente, vamos ahí. Riven, Riven, no te caigas tú también, Riven. Joder. Ahora.
Ha espabilado Riven. Ha despertado. Vamos para allá, Riven. Coño. Riven, ven. Que esto es para ti. Yo ya tengo el mío. Y además va a venir sin Zao. ¿Por qué pasa por ahí? No lo entiendo. Para que la vea sin Zao. Vale, sin Zao está. Ese tío, ¿qué hacéis farmeando ese tío? No debo. Yo estoy un poco extrañado con esta Riven. O sea, tiene que venir por aquí, por si viene sin Zao, ¿no? Y viene por aquí. Y encima no pone un guard ahí ni nada. O sea, pues si la han visto, la ven. Luego, vamos a pillar a ese Nasus y en vez de venir por aquí, viene por aquí. En vez de para pararlo ella. No sé, un poco extraño, ¿no? Los movimientos de la Riven. Me parece a mí, vamos. No sé. Me cago en la puta. Corre, Riven. ¡Vamos! Buena. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Han pillado a la Katarina y... bueno, hemos salvado los muebles más o menos. Porque en vez de ser un kill... bueno, sí, se han sacado un kill de esto igualmente. De ventaja. Pero hemos matado a Orianna, le hemos sacado un flash, eso sí. Sin Zao también. No sé si le hemos sacado algo sin Zao. Vale, vamos a ver. Capita de fuego. Es que estamos ganando, pero no estamos ganando, ¿me entendéis? Tenemos que espabilar un poquito. El siguiente ítem que vamos a pillar, guantelete de hielo. Necesitamos el sin, el brillo. Porque Leona spamea muchas habilidades. Y como estamos haciendo la de AD, llevamos bastante AD. Y con esos reset, que no va a entrar dos o cuatro brillos, no os lo penséis, porque eso tiene un internal cooldown que se llama. Pero vamos a pillar bastante. Y da, eso nos da acceso al guantelete. Que el guantelete sí que es la hostia. Porque con slow, que es lo único que le falta a Leona, se convierte de Leona en Nautilus. Entonces necesitamos el guantelete. Vamos a por Nasus, a ver si podemos. Bien. Ha muerto un enemigo. El dragón, gente. El dragón Zetos, lo tenéis que hacer, venga. Por manín, haceroslo. Que está Nasus ahí. Y ahora el dragón. Esa Orianna está muerta, él lo sabe. O yo estoy muerto. Porque me he colocado aquí como el culo. Puedo entrar por detrás, pero necesito... Gente. Entro yo. Go por detrás. Venga. Espabilad. Que estoy aquí. Sabe que estoy aquí, la hija puta. Buena. Están aprovechando que viene a por mí. ¡No! 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 Bueno, me he cargado uno. Joder, tío. Pero es que estamos jugando muy mal. O sea, no me están sabiendo leer lo que quiero hacer. Quiero hacerles un sándwich. Pero tienen que pusear, si no, ¿sabéis? Y no estamos siendo capaces de hacer nada juntos. Como equipo, una puta mierda es lo que estamos haciendo. No lo intentes, tienes might, olvídate. Tienes might, no lo intentes. ¡LOL! ¡Lol! ¡En serio! ¡En serio! Lo he sinzado este, o sea. Madre mía, ¿en qué cabeza cabe, eh? Yo, no lo intentes. Hombre, si es retrasado, sí, inténtalo todas las veces que puedas, Katarina. Dios mío, cómo ha fallado ese smite, hombre. Que se la ha robado. Con una daga guarrindonga. Vale, vamos a ver. Yo lo que estaba pensando, por eso decía, no lo intenté, es que se iba a lanzar, se iba a meter dentro. A hacer un ulti o algo. Digo, no, que te van a matar. Porque además con Ceres, incapaz de hacer ulti, incapaz de hacer nada. Hemos dicho guantelete. Empezamos por el brillo, pillamos esto también. Venga, go.
Madre mía, 7-3-8. Qué asesino al Leona, eh. Matando Nasus ahí como si fuese. Pasa por ahí. ¡Encima pasa! O sea, bueno, tampoco tenía mucha salida, ¿no? Pero yo qué sé, yo le hubiese hecho una E a Soraka y luego subir para arriba, ¿no? Pero. Pero qué puto pro el tío, ¿eh? No, ese tío es un figura. Ese tío es un figura. Entre el dragón y eso. Ay, madre, por Dios. Priven, te está poniendo Nasus. ¿Te tienes miedo? Nasus, coño, un doge, Warrindongo. Voy para allá. ¡Venga! Ah, tiene la Q. La Q ese con uno de cooldown. Venga, Kata, que lo matas. Y si escapa, voy yo. Bueno. Vamos a pulsar el mid. Porque abajo no llego. Quizá estaba muerto hace un momento. Creo que ya salió, porque está su red, lo digo. Reviento a un sinfán. Te reviento. Me falta la Trinity. Pero no la vamos a hacer porque vamos a hacer guantelete. Te puedes hacer la Trinity, ojo, pero prefiero guantelete. Como os digo, es que es lo único que le falta a este personaje. Con Trinity hace más daños, o así. Pero es lo único que le hace falta a esta tía, un slow. Así que nos ponemos el guantelete y se acabó. Ya está. Somos el pasamos de ser Leona a Nautilus. Vamos a pillar esto. Así tenemos un guard. Fuera, 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 que van todos para allá. Van fijos, o sea, míralo. Bueno, les da tiempo, sí, les da tiempo de sobra. Hostia, que están aquí. ¿Pero qué haces aquí, hombre de Dios? Katarina. Un segundo, ¿eh? Un segundo para mi ulti. Te pillo. Buena. ¡Qué buena, coño! Guap, he puesto. Guap. Vámonos a un guap a comer. Guap es con K, pero bueno, da igual. Ha quedado gracioso. Lo que sale de mi cabeza es un cuerno, ¿ha dicho? Leonita, que estás rota, coño. Mira que hostia. Al nexo. Le metí ahí 200 y pico de 264 al nexo, digo, al inhibidor. De ataque básico. Parezco el puto Nasus. Venga, viva los reset. Viva los reset. Vámonos, que yo tengo guantelete ya. Ay, pues no lo digo en broma, lo digo bastante en serio. Ahora mismo Leona, por ejemplo, jungla, es bastante mejor que un Alistar, que es un personaje que siempre se jugaba en la jungla, como ya sabéis. Pues te pillas una Leonita ahora mismo y lo partes, pero mucho más que Alistar. Alistar lo nerfearon muchísimo, por desgracia. No sé por qué, además en el parche lo ponía. Para nerfear un poco Alistar jungla y tal. El último nerf ese que le metieron, que la verdad es que lo dejaron hecho polvo. Es una pena, porque es un personaje que molaba junglear con él. Pero ya se puede junglear con él, evidentemente, pero no es tan bueno como antes, es lo que quiero decir. Podemos hacer esto, porque... ¡Oh, madre mía, Soraka, que va ahí on fire! La zorraca. Hay ganas de acabar, ¿eh? Joder. Vamos a pillar esto. ¡Super Leona! No hace nada, me toco los huevos yo con esta mierda de torre. Madre mía. La Soraka, como cura, tío. Mira, mira, mira que hostia, mira que hostia. ¡Madre! ¡Madre mía! Activas el brillo con la Q y ¡bum! ¡Hostia! A lo Nasus ahí. Nasus hace 1000, pero yo hago 200. Casi más o menos lo mismo.
Era el rastro que dejo, ¿eh? ¿Cómo es que os parece? Corred detrás mía, amigos míos. Que corréis más rápido, mire, mire, mire. Corréis más rápido. He hecho nieve. Por el culo. Tengo el culo helado. Venga. Cuidado, cuidado, Riven. Yo creo que la Riven se acoja a Bane y la pone hasta arriba. ¡Mira los resets! Voy a pillar red y me voy. Gracias. Qué maja la Soraka. La zorraca. No, pero no peleéis ahora. Es que quiero yo pelear, no por otra cosa. ¡Yo quiero! La Soraka. Madre mía. Que llego, que llego. A coger aunque sea un kill. ¡No! ¡No rindáis! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Surrender! Bueno, chicos, pues Leona Jungla. Tenía ganas de traerla, la verdad. Es que no sé si la he traído, os lo digo en serio. Tengo ya 600 vídeos por ahí en el canal y no sé si Leona es uno de ellos. Sí traje Taric, creo que sí, que Taric sí. Pero Leona siempre ha sido un personaje que he jugado en la jungla, que he jugado en top. De hecho, en top... es que no me gusta. No me gusta aconsejar estas cosas porque luego la gente me viene a Twitter y me dice: ¡Hay un hijo puta jugando Leona top! ¡Me cago en tu puta madre, Rebe! La gente es así, de estúpida. O sea, yo hago algo en un vídeo y la gente lo intenta hacer, a lo mejor imitar lo que sea, porque lo quieren probar y ya está, ni más. Y les sale mal y vienen a flamearme a mí, pero flameale al otro, ¿no? Que es el que la ha cogido y ha jugado mal. Pero es que no os quiero recomendar estas cosas porque luego, os lo digo en serio, vienen muchos a mi Twitter a decir: es que hay gente jugando a saco y saco es una mierda, hijo puta, ¿sabes? Y entonces, bueno, no sé, me altera un poco. Entonces, bueno, pero sí que os recomendaría probar a Leona Jungla, porque, bueno, ya habéis visto que vale perfectamente. Nunca de AP, aunque de AP tiene escalados y todo el rollo, son muy bajos los escalados, rondan el 30-40%, creo que el ulti es el que más, que es un 60, si no recuerdo mal, un 70, no me acuerdo. Pero lo demás es basurilla en AP, aunque pega. Pero si queréis AP, realmente llevarla al top. No es AP, sino es un off-tank AP. Algo así como una Mumu, ¿vale? Os tenéis que wildear. Y en la jungla es bastante mejor si vais off-tank AD, ¿vale? Por la velocidad de ataque, el daño a los bichos. Si pilláis una Tiamat, no Hydra, Tiamat. Para el reseteo, para el ataque, para el regeneración de vida, todo este rollo, y sobre todo el ataque en área, claro. Entonces, bueno, y también deciros que estamos en un año nuevo, este va a ser el primer troleo del año, aunque la serie se llamaba Road to Troll, ya no le voy a poner así, no le voy a llamar así, no le voy a llamar Road to Troll, porque realmente el Road to Troll es... trolear no es lo que yo hago. Yo intento demostrar cómo personajes que no están dentro del meta, de la jungla, por ejemplo, pueden junglear y hacerlo bien. Leona no está dentro del meta de la jungla, Teemo con Tiamat tampoco y cosas así, ¿no? Entonces, más que trolear, le voy a cambiar el nombre a la serie y a partir de hoy se va a llamar New Meta, ¿vale? Porque cuando hacemos algo que se me ha ocurrido este nombre porque siempre que hacemos algo en plan, por ejemplo, alguien juega Sen Support o Malphite Support o alguna cosa de estas, ¿no? O Saco Support, por ejemplo, que lo he visto por ahí también, lo juego yo. Y te sale un partidón, la gente siempre dice: New Meta, Saco Support, ¿no? Cosas así. Entonces he pensado llamar la serie New Meta. Así que este va a ser el primer episodio de esa serie New Meta. Vamos a hacer algunos cambios en el canal. Algo conté ya ayer. Y una de ellas es cambiarle los nombres a algunas series. Va a seguir Insaku y Trust, por supuesto. Simplemente Road to Troll se va a llamar New Meta. Vamos a sacar alguna serie nueva que estoy pensando en ella, que se va a llamar De Bronce a Diamante o algo así. Ya veré cómo la llamo. Y otra guía que quiero hacer, las guías competitivas, quiero hacer otra cosita que comenté algo ayer también con Sivana, que va a ser el primer vídeo. La llamaremos también de otra manera. Entonces, estaros atentos porque va a haber cambios y van a molar. Así que nos vemos en la siguiente partida, nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada más, recordad que si os encontráis una Leona jungla o top y lo hace mal, no vengáis a mí a flamearme, por favor. Chao.